Estoy picando unas cositas mientras se conectan. Estamos picando. Esperando que la gente se conecte para nuestro grito de guerra. Gracias, mi amor. Un dorité. Ay, Dios mío. A ver, ¿cómo están? ¿Ya? A ver. Chévere. Vamos con el grito. ¡Hola! Hoy es martes de bendecir. ¿Cómo están, gorda? Feliz, feliz de tenerlos aquí. Quiero decirle a toda la gente que está entrando a conectarse, los voy a estar llamando. Hoy vamos a estar hablando en este live, como de la vagina, lo que piensan nuestras vaginas, porque nuestras vaginas piensan una cosa, nosotras pensamos otra, a lo mejor nuestras vaginas están en contra un poco de que nosotras las usemos para facturar, ¿correcto? Porque ellas no tienen voz. Nuestras vaginas no tienen cómo expresarse, ¿me entiendes? Y son las que llevan la mayor consecuencia, ¿me entiendes? Porque ellas son en realidad las que tienen que afrontar, bueno, la pasa del sugar, lo que vendría siendo el pene, ¿me entiendes? Pero, ajá, hoy vamos a hablar de eso y las voy a estar llamando a todas para que me digan qué tipo de vagina es la que tienen ustedes, cómo se la llevan, si hay comunicación, todo este tipo de cosas. Fíjense ustedes, voy a dar una pequeña introducción. No voy a hablar de los penes porque los penes son sumamente aburridos, ¿ok? Un pene es un órgano así súper aburrido, no tiene cerebro, no pasa nada, un cable, tiene un cable conector al hombre, pero el pene es ciego, no ve. La vagina no. La vagina, mi gorda, tiene 8000 terminaciones nerviosas, mami. 8000. Y los hombres todavía no saben mamarse esa vaina, ¿ah? La vagina tiene 8000 terminaciones nerviosas, o sea, 8000 nervios. Y los hombres nunca saben dónde poner la lengua. Marica, no hay nada peor que un hombre mamando cuca, son terribles. Una desgracia. Una porque coño, ah, bueno, un huevo, una vaina, tiene el huevo, la vaina, oh, ya, marica, pero no, son terribles. No hay un hombre de verdad que sepa hacer sexo oral, que Dios lo bendiga, porque no existe. Que tenga la lengua así, miren esto, ponte por aquí. Así, ¿ves? Así son como los feitos, ¿ves? Así, hay varios feitos que uno, mira, cuando el hombre tiene la cara... Tiene la cara fea, pero el cuerpo bien. Así son, que te dan esa pela. Porque hombre, que tenga el cuerpo explotado y la cara fea, mi amor, eso da pela. ¿Oyó? Las vaginas, mi amor, tienen 8000 terminaciones. Gracias, mi amor. Tienen 8000 terminaciones nerviosas, ¿sabes? Son súper inteligentes, están conectadas con nosotros. Porfa, estoy hablando de cosas adultas, anda para allá. Mi sobrinita, que se quiere meter siempre aquí. Son vaginas que, ¿sabes? Son súper inteligentes, se conectan con nosotras, marica, por ejemplo. Nosotras siempre tenemos conexión con nuestra vagina, marico. Solo hay que cerrar los ojos, gordo. Tú cierras los ojos y tú sientes que ella te habla, ¿me entiendes? Siempre que vayas a tomar una decisión, cierra el ojo. Porque ella te dice, no, no lo hagas, no me hagas esto. Ella trata de comunicarse, pero es como una conexión muy interna, ¿me entiendes? Muy de ella, gorda. Tú siempre tienes que escuchar lo que tu vagina te quiere decir, mami. Vamos a llamar a todas las mujeres que están conectadas en estos momentos, recordándoles que, bueno, estamos pasando por momentos difíciles, como el tema del sugar. Ahorita las voy a llamar, ¿ok? Para saber qué conexión tienen ustedes con su vagina. Hablaremos de los distintos tipos de vaginas. Hay unas vaginas que son como las Michael Jackson. Las Michael Jackson son las que son, que las tienen mujeres blancas, piel blanca, pelo amarillo, caga amarillo número 5, pestaña amarilla. Y cuando el hombre le baja la pantaleta, el hombre se queda así y dice, mi amor, perdón, pero esta cuca tuya es retro porque viene en blanco y negro. ¿Qué es esto? Son esas que tienen su colorcito, su pigmento oscuro que no pega con lo que está. También está la cuca, pero los que no saben qué cuca es vagina, las que traen faralao. Las que tienen las instalaciones por fuera. Esto por lo general lo tienen mujeres chiquiticas. Y como las mujeres, las enanitas, como ellas nacieron con todos los órganos apretados, por algún lado le tenía que brotar la tripa. Y le brotó por abajo. Pero mi amor, a los hombres les encanta. No se sientan mal porque una vagina que
Tiene las tripitas para afuera, son las favoritas de los hombres. Lo único malo es que ellos se sienten mal porque, ¿sabes? No. O sea, mamá hace una vaina de esa, no es heterosexual, porque es como mamá hace un huevo que no se para, ¿sabes? Como, como tomarse un yuki par. Bueno, voy a llamar, perdón, voy a llamar, mis gordis, vamos a llamarlas a preguntarles qué tipo de vagina tienen ustedes. ¡Uy! Vamos acá. Señoritas, voy a llamar, les voy a decir una cosa, la, yo nomás estaba dándome la vida llamando gente a lo loco, la que quiera que la llamen. Que la llame, me ponga llámame, ¿ok? Mira aquí unos aperitivos que me estoy comiendo tranquilamente. Dios mío, miren mi modelo. Gordo, él se disfraza. Está muy temático el ganado. Gordo, ¿y de qué estás disfrazado? ¡Ay! ¡De Zamuro! ¡Ay, de Zamuro! Cómeme esta carne muerta. Cómeme esta carne que se me murió. Bueno, que le Zamuro. Ah, no, son los buitres. No sé, yo no estudié. Ok, vamos con ustedes. Ajá. No, me está, pongan ahí, llámame. ¿Y qué tipo de vagina tienen ustedes? También están las vaginas. Hay unas tiernitas que no las tenemos casi ninguna, que son estas. Son unas rosaditas, ¿sabes? Que están. Son cuchi, solo es una línea en el medio. Mira, eso no le gusta a nadie. A los hombres les encanta siempre que la vagina traiga su cosita, su faralao, de dónde agarrar, de dónde jalar, su lengüita. A ver, ok, llámame, pone una por aquí, la voy a llamar, la voy a llamar, la voy a llamar. ¡Hoy, gorda, te estoy llamando! ¡Contesta que vamos a hablar de tu tipo de vagina! Hoy les voy a estar preguntando qué tipo de vagina tienes. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Te cortaron la luz? ¿Tan grave estás? Ay, no, Dios mío, ¿por qué tienes este wifi en miseria? Ay, no, marica, me choca cuando tienes ese wifi en desgracia. Se le quedó cargando ahí, ella quiso hacerse conocer al mundo, ella quiso expresarse, una cosa, un conocimiento, un dame valor, estoy aquí, y no se pudo por su maldito wifi. Ay, Dios mío, pongan llámame. A ver, llámame, ajá. Mira, les voy a agradecer algo, gorda. Si van a poner llámeme, por lo menos que la pared atrás esté frisada. Porque hay unas que me llaman con la pared de bloque atrás. Y esto es una miseria. Una... ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuéntame! ¿De dónde nos llama? ¡Ay, Dios mío! Otra más que vuelta y esta es miseria. ¿De dónde me llamas? No te muevas mucho. Mira con quién estoy. Parece una película, parece una película 3D sin los lentes. No te muevas, que estoy como una película 3D sin los lentes. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es ese? ¡Mira! ¡Ay, no! No me pongan bebé, que estamos hablando cosas de adultos, ¿vale? ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué Dios guay? ¿Cuál Dios es tu Mayra. Nombre? Yosmaira, por favor, te quiero preguntar, ¿qué tipo de vagina tienes tú, Yosmaira? ¿Cómo se considera? ¿Qué tipo de vagina tengo yo? No, este... La pobre, porque esa no consigue una mujer que le produzca dinero. Dale unos buenos consejos. ¡Ah, la cuca pobre! ¡Me encanta! O sea, tú tienes una cuca pobre. La cuca pobre, por lo general, es una cuca que es feita y está como cubierta de pelo. Porque ¡mira, escúchame! Escúchame. Mira, no me pongan al niño, que estamos hablando de adulto, coño, no me pongan al bebé. Ese es el Matías. ¡Ese es el Matías! ¿Ese es tu Matías? ¡Sí! Pero lo tengo que, no tengo el papá de Matías, ¿qué te parece? Los papás de Matías son así, ellos se desaparecen. El único fin del papá de Matías es dejar a Matías. Ellos no nacieron para ser padres, los papás de Matías son pa, ellos están es para recorrer el mundo. ¡Gorda! ¿Qué? Ajá, ¿quién es el que está a tu lado? ¿Quién eres tú? Identifícate. Su hermano, soy su hermano. ¿Qué edad tienes tú, mijo? 22. ¿Qué tipo de vagina tiene tu hermana? Porque tú te has bañado con ella. La esparalada, la Michael Jackson, la veteada. La productora, porque ese sí tiene su sugar. Yo sí tengo mi sugar que se bota con buenas transferencias en estos tiempos de cuarentena. Claro, pero yo estoy hablando de vagina, no de ano. Estamos hablando del tipo de vagina, Dios mío. Pero bien, mi amor. ¿Verdad? No te robes. Mira, felicidades. ¿Cómo se llama el hombre que tiene el sugar? ¿Cómo se llama el hombre que tiene el sugar? Se
a tu hermano. ¿Cómo se llama? Orángel. Orángel, dale un curso a tu hermana, que está huevoneada. Dale un curso a tu hermana, Dios mío. Gorda, te queremos ayudar como socia comercial. Suéltate, suéltate, suéltate como Orángel, suéltate, suéltate como Orángel, suéltate como Orángel, como Orángel. Da el de atrás Ángel, pero suéltate. Los quiero mucho. ¿Vieron que no hay discriminación? Usted se suelta aquí como sea, gorda. Hombre, mujer, hétero, homo, lo que usted quiera, usted se suelta. No hay excusa. Seguimos llamando aquí. A ver, sigo llamando. Gorda, miren. Hay un tipo de vagina que es la... Gordi, esténme aquí, príncipe, un momento, ya va. Aquí, aquí, como más para acá, para que la gente me vea. Ajá. Eso, así, inmaculada. Más para acá. Ajá. Sí, que se está viendo la pared que no está frisada. Hay un tipo de vagina que es la Rosby. La Rosby. Bueno, porque mucha gente pobre que no sabe qué es esto. La Rosby es como cuando cortas la carne, ¿no? Que por dentro es roja y por fuera está negrita. Bueno, hay vaginas que son así, de amigas de una que las tienen oscuritas, pero cuando la abren, es como un machetazo, una carne. Y esta se abre a lo español. ¡Rosby! ¡Rosba! ¡Cada día yo te quiero más! ¡Rosby, Rosby! ¡Ay, qué pasada! Perdón, me tomé un trago y ando loca. Ajá, vamos a ver aquí quién llama. A ver, voy a llamar. A la gente que quiera que la llame, por favor, pongan llámame, ¿sí? Vamos a llamar a esta mujer a ver si nos dice qué tipo, si es capaz de decirnos qué tipo de vagina tiene. Vamos a ver si ella es capaz. La reto a que públicamente nos digan qué tipo de vagina tiene. A los hombres también los voy a llamar para preguntarles qué tipo de vagina tiene. Llegué tarde. ¡Mami! ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Qué bueno. Bueno, entre lo que me cabe. Mira, mami, vamos a ver. Yo aquí estoy hablando con mujeres serias. Ajá. Defínenos. ¿Cuál es tu tipo de vagina? ¿En qué personalidad tiene? Ahorita, ¿cómo es? Tú dijiste ahorita. ¿Tiene las instalaciones por fuera o las instalaciones por dentro? ¿Cuál es la Michael Jackson? Que eso me hizo reír. La Michael Jackson la tienen mujeres que son de piel blanca, pero es como si se les juntó todos los lunares ahí, ¿sabes? Es como una cuca con papel ahumado, ¿sabes? Como que trajo papel ahumado. Pues mira, la mía está de lo más bien recogida. Ah, ok. Pero es un bebé. Pero... ¡Camarona! De verdad que... sí, está de lo más normal, recogida. ¿Cuál tú crees que es la favorita de los hombres? Las que traen sus instalaciones por fuera, las que traen... Porque hay unas que... O sea, hay unas que son como un pan. ¿Tú sabes cuando tú te haces un pan con jamón? Y el jamón... y le echaste mucho jamón y queda jamón por fuera. Bueno. Subway y Fresh. ¿Cuál tú crees, conversando tú, que tienes amigos, sea la preferida de los hombres? ¿La jamón por fuera o la que está recogida? Yo creo que sí. De verdad que yo no creo que discriminan. Yo creo que si tiene un hoyo, pues también. Pero si se trata de cómo se ve, yo creo que... Las gorditas. ¿Verdad? Ah, claro, porque tiene su carnecita. Las gorditas tienen como un caposito, es como un Volkswagen adelante. ¿Sabes? Exacto. Divina, esa les encanta. Didi, te quiero mucho, gorda. Yo también te quiero, mi amor. Gracias por llamarme. El movimiento de los sugar en Puerto Rico es muy importante, hay mucho sugar. Ahí está bien malo aquí en Puerto Rico. No, gorda, pero hay que buscarlo, marica. Sí, no, aquí no hay ninguno. Pero es que hay que ir a domicilio. Ya, hay que reinventarse. Te quiero, mami. Gracias. Nos vemos, mamá. Te adoro. Ay, Dios mío. No, no puede ser. Es que estamos aquí. Gordo, me está secando mi gordo. ¿De qué estás disfrazado ahora? ¿De qué? De bombero, mamacita. De bombero, marica. Es bombero, ¿sí? Apágame la cuca que se me incendió. Ay, perdón. Estoy muy grosera, perdón. Él es de bombero ahora. No puede ser ese bombero, marica, nos vuelven locos. Porque siempre nos vuelve loco el que no tiene dinero, marica. Es una regla así como que, marica, ¿sabes? El que está sin dinero, pero es el que nos da las pelas. ¿Por qué seremos así, tan rebeldes, tan antieconómicas, tan antiempresarias, marica? No puede venir ningún arrastrado con un pedazo de huevo grande porque nos vuelve loca, gorda, porque...
por lo general, normalmente los que dan la pela bien dada no tienen dinero. Porque, ay, Dios mío, pero Dios mío, Sugar que se respeta no da la pela bien. A ver, sigo llamando, pónganme, llámame. Pónganme, llámame, mujeres, pónganme, llámame, pónganme, me llámame. Voy a llamar aquí. Ajá. Voy a preguntarle a las mujeres qué tipo de vagina tienen, que por eso no se pueden desconectar, y a los hombres qué tipo de pene tienen. Yo les voy a decir qué tipo de pene pueden tener. Vamos a ver qué tipo de pene puede tener el siguiente. ¿Cómo es que es la canción de los tipos estos que el de la urna? ¡Contéstame! Estamos llamando a uno de estos de los memes de la urna. ¡Contesta, Alcide! ¡Miren! ¡Pónmela ahí! Alcide, no seas descarado. Papi, una luz. Es que está de día, aquí son las 10. Mira, tú me ponte de luz, vale, algo. Que son las 10 de la mañana. Mira, para que la gente te vea. Gordo. Dime, mi amor. Mira la canción de Alcide, lo tenemos. Ah. No, está loco. ¡Ay, Alcide! ¿Qué pasó, mira, papi? A esos negritos cargando esa tumba. Ahí lo he visto, sí, bastante. Sí, bueno, parecen contemporáneos, pero te voy a decir una vaina. Yo veo a esos negritos cargando esa tumba y con ese esfuerzo, y yo digo, ¿pero qué tanto peso llevará? ¿Será que se murió el huevo de Alcide? ¡Ay, al negro! Estoy Dímelo. Aquí discutiendo, ¿no? Alcide, ¿qué tipo de vagina? Te voy a poner tres opciones, ¿no? Es como la que tú escogerías, ¿no? Ajá. Primero está, bueno, cuando tú hablas inglés, la the ham outside, la jamón por fuera. Que son estas que traen sus instalaciones, o sea, es como normal, o sea, como que traías una carne y se regó, ¿no? Está la Michael Jackson, que es oscurita, que la traen mujeres blancas, que la tiene oscurita. Y está la Rosby. La Rosby esta que tiene un color por fuera y es roja como si machetearon la carne, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu preferida, Alcide? Coño, está difícil esa, pero me quedo con la Rosby. ¿Te gusta la Rosby? ¡Gordo! ¡Eres alto comedor de carne cruda! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Coño, porque por favor, mátame, pero déjame viva. Te queremos, Alcides, gracias. Te amo, en Japón. Ay, bello. Alcides es un gran pelotero de las grandes ligas. Ahorita está jugando en las ligas de Japón, ¿no? Obviamente él llegó a Japón, un negro que mide 6 metros. Y obviamente le dieron el récord Guinness al huevo más grande de Japón actualmente. Porque los japoneses, bueno, se dice, ¿no? Yo nunca he tenido novio en Japón. Ok, estoy llamando, gorda, por favor. Ajá, otra cosa muy importante, los sugar, disculpen, porque, ajá, un appetizer. Marica, porque siempre un appetizer. Miren, ahorita está muy tendencia, una cosa que les voy a decir. Traje baño todo el día en la casa. Pongan... Sin razón alguna, tienen que andar todo el día en traje de baño en la casa. Eso es lo que está tendencia. Los sugar, voy a cocinar, traje de baño. Voy a cagar, traje de baño. Me voy a bañar, traje de baño. Voy a bajar la basura, traje de baño. Voy a recer... Ahorita todas andamos en traje de baño, 24 horas al día. No importa que no hay playa, gorda, pero eso atrae. ¿Tú me entiendes? Mi amor, los sugar están duritos. Pero ya se está empezando a manifestar, ¿no? Porque ya las esposas lo están obstinando. Entonces ya está empezando a escribir de nuevo. Aquí es donde tú, ajá. Como diría una prima mía que viene de un barrio. Ven acá, mamá huevo. Así te quería agarrar. Tú no me respondiste en todas las cuarentenas, pero ya que tu esposa te está ladillando, estás escribiendo, mi amor, voy a ti, voy a mí y pago doble. Pero tú le vas a decir, voy a mí y pagas doble, coño, tu madre. Si transferías 500 por aquí, 500 por allá, 500 por aquí, 500 por allá, ahora transfieres milonga. ¿Quién te manda? Porque usted se desapareció, ahora transfiere el doble, mi amor. Porque soy mal. A ver. Seguimos llamando. Ajá, pongan llámame. ¿A quién llamo? Ajá, seguimos llamando. Vamos a llamar gente. A los que pongan llámame, los llamo.
Gorda, estoy llamando rápido, por favor, los que pongan llámame. Estoy llamando ahí a los que pongan llámame. Ok, les voy a preguntar qué tipo de vagina tienes. ¡Oh! ¡Hello! Hola, mi amor. ¡Hello, hola! ¿Querrá que nos llamas? ¿Y dónde te encuentras? Santa Marta, Colombia. ¡Ay, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son dos perlas! ¡Mira! Cuéntanos, ¿cómo está el movimiento de Sugar en Santa Marta? ¿Está dando? No, está dando. No, no están dando. No, no. No están dando. ¿Por qué nada? ¿No contestan las llamadas? ¿Nada? Nada. Marica, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Pero tú sabes lo que tú vas a hacer. Ajá. Una lo que tiene que hacer, marica. No, no. Una lo que tiene que hacer es llamar a la esposa, ¿no? Para que esté advertido. Uno llama a la esposa. Uno llama a la esposa, echa la huevona y pregunta, hablas cualquier vaina, ¿no? Una vaina clave que solo sepan tú y él. Y cuando les digas esto a tu esposa, tú le dices, ay, perdón, me equivoqué, para que la esposa se lo comente. Me llamó una tipa, qué loca, y empezó a hablarme que de la champaña tal marca en París. Y él se timbra y dice, ajá, ya aquí va, está. Porque te voy a decir una cosa, gorda, los sugar no nos las van a hacer. Pues nosotros tenemos un cuerpo costoso que mantener. Porque nosotras nacimos para, mírame este cuerpo, nosotras nacimos para triunfar, mi amor. Así es. Nosotras llevamos mantenimiento, una maldita extensión, una maldita uña, un maldito bronceado, una maldita cosa, cuesta dinero. Cuesta. Y ellos no van a asumir porque es que nosotras no somos una tarjeta pospago que pagaron un mes y ya. No, mi amor, nosotras somos un servicio con renovación mensual. Listo, cara. Se acabó. Gorda, perdón que te lo diga, pero ajá, esa es la encuesta que tengo. Cuéntame. Estamos hablando de los tipos de vagina. ¿Qué tipo de vagina crees que tienes tú? Defínela con algo que te parezca. ¿Con algo qué? Que se pueda parecer tu vagina. Si tienes que definir, no sé, una cosa, un material, ¿a qué se parece tu vagina? A una fresa. Estás ahuevoneada. O sea, la vagina. Pero ven acá, gorda, ¿a una fresita o a una fresa que ya la machetearon y le tiraron por encima un pedazo de carne? No, la fresa todavía tiene poder, ya todavía no está macheteada. Me encanta, porque sé entonces que te la depila, porque cuando uno se la depila ya queda así, como una fresa, pero en su color. Gorda, nena, Dios te bendiga, lleva nuestro trabajo ya, muy besitos. En alto, recuérdalo, se va a levantar la cuarentena. Gorda, tengo información para todas nuestras socias comerciales. Vamos a levantar la cuarentena solo para yates. En nuestra organización. Somos muy conscientes. Solo vamos a permisar viajes a yates sin tocar el tubito de metal. Crucero. Nos vamos. Vamos a empezar progresivamente a levantar la cuarentena. Dios te bendiga, mi amor. Besitos, amén. Igual. Gracias, nena. Factura. Facturemos. Tenemos una gran responsabilidad. Ok, seguimos por aquí, la gente me pone llama, voy a llamar, ¿quién más pone llama? Disculpa, los comentarios se van para arriba. ¿Qué? Ay, no puede ser, mi modelo, marica, no. ¿Qué? Ah, ay, marica, no, voy presa. Marico, no. Ay, no, ya. Marico, me está sometiendo voluntariamente, ya. Eres policía. Tengo una cuquita que se ha portado mal. A lo mejor la metan presa. Ay, Dios mío, marica. Me sorprende. Ese es el ganado, marica. Me da las pelas duro, pero hasta ahí, marica. Él solo da su pelita y ya, marica. No tiene recursos económicos, gorda. Y uno se enamora horrible. Y a uno le encanta, marica. Uno da la vida por ellos, pero no tiene recursos económicos. No vamos a llegar a nada, y uno empieza, ellos llegan final de mes y no tienen ni para su renta, y uno, gordo, toma ahí, completica por aquí, completa por allá, marica, y termina siendo una sugar, no, qué terrible, o sea, termina, el que a hierro mata, a hierro muere, no puede ser, marica, a ver, estoy llamando, pongan llámame. A ver, pero se ríen y no ponen llámame, coño. Ay, perdón, es que se me corre la gente. Estoy acá. Ok, te voy a llamar. Ok, ya di una. Ajá. Ah, Lili, no te retires. Llamo a ti, después te llamo a ti, gorda. Ok, recuérdelo. Hoy estoy preguntándole en vivo a todas qué tipo de vagina tiene. Tú puedes comparar tu vagina con una cosa, un objeto, un cantante. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi amor? Divino. Como tiene que ser, me encanta. Mucha actitud. ¿Desde dónde te llamas, gorda?
Desde Nueva Jersey. ¡Ay! ¡Pero no te deja! Desde New Jersey, me encanta. Aunque el Sugar está en Nueva York. ¿Cómo está el movimiento de los Sugar en New Jersey? ¿Cómo lo has visto? Bueno, los míos están en New York porque tú sabes que New York se mueve más. Claro, claro, New Jersey es ciudad dormitorio, pero en realidad tú vas a facturar a Nueva York. Gorda. Obvio, siempre. Pregunta básica. Si tuvieras que comparar con un objeto, un cantante o cualquier cosa, ¿qué tipo de vagina o cuca tienes tú? ¿Cómo es tu tipo de vagina? ¿Con un objeto? ¿O puede ser con lo que sea? Con lo que a ti se te ocurra que no te denigre, o sea, algo que sea cool. Con una ostra. ¡Ay! ¡No puede ser, gorda! No puede ser, tú no me puedes estar haciendo esto con una ostra, gorda, porque... Mi amor, que suave, sí. Pero eso es lo que le gusta. Bueno, es verdad, es verdad. Yo te voy a decir una cosa, gorda, eso es como lo... Aquí entre nos te lo voy a comentar. Eso es como el huevito del hombre, ¿no? El hombre es chévere, que esté lavadito, recién lavado, pero ajá, también que tenga su cubito Maggi, su cosita, su sazoncito. Porque te voy a decir una cosa así, gorda. Mira, el pene del hombre tiene dos tipos de pene, con forro y sin forro. Uh-huh. El que no tiene forro, ¿ok? Es un huevo malandro, ¿me entiendes? Es un delincuente porque toda la vida ha estado sin forro, que es lo que es, pero no te vas a poner. Horrible. Está puesto a la vida. El que tiene forro es como un huevito consentido, ¿sabes? Como un huevito ahí que está consentido, siempre papi lo ha consentido, pero el riesgo del que tiene forro es que cuando lo pele, traiga su sorpresa. Que cuando lo pele, porque el huevito que tiene forro es como la batería, se le sulfata el borde. Oh my God. Gorda, Dios te bendiga, mami, gracias. Amén. Amor, te amo. Recuerda, bye. Voy a levantar la cuarentena progresivamente para nuestras sesiones comerciales. Por favor, por favor, necesito ir a París. Solamente, no, París todavía no aviones, todavía vamos progresivo. Yate, voy a abrir yate. Vamos a poder empezar a ir a yate dentro de una semana. Muy pendiente con los comunicados a través de los correos, nena. Dios te bendiga. Bye. Dios mío, las sociedades comerciales, esto está increíble, esto está sabroso, nos estamos dando sugar, esto va por aquí. Mi amor, transfiere por las buenas, porque vamos a destruir tu familia, la vamos a acabar, porque nosotros somos malas, y la necesidad nos pone malas. ¿Qué tú creías, gordo? No, yo hasta ni la llamo, no le contesto y no va a pasar nada. No, tú asumiste una responsabilidad conmigo. Tú pagas este apartamento, tienes que seguirlo pagando. Es un contrato, gordo, asume. Ok, vamos a llamar a Lili, ok, vamos a transmitir. Recuerden que les estamos preguntando qué tipo de vagina tiene. ¡Oh! ¡Mano, mi amor! Hola, mi amor, ¿dónde te encuentras? Porque tú eres costosa, te la pasas viajando el mundo y ahora que no se puede viajar el mundo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No, estoy en Miami, tranquila en mi casa, voy de la sala a la cocina al baño. Esos son mis viajes. Está muy bien, pero para eso no se necesita. Gorda. Cuéntame, ¿cómo crees tú, o sea, has visto el movimiento de los sugar? Está malísimo, no hay sugar. No hay sugar, no, está todo salado. Está todo salado, gorda, no pasa nada, los sugar no se manifiestan, nadie nos pasa. Marico, porque uno no está pidiendo que le tiren de a 3.000, 4.000, 500, o sea. No, nosotros apuntamos alto. Claro, pero no, ahorita en la necesidad, coño, si me tiras un cel de 500, un PayPalcito, ¿sabes? 500 por aquí, 500 por allá, 500 por aquí. Algo, marica, porque la cosa está grave, ¿me entiendes? Demasiado, marica. Ya no se puede con botella de VIP, ya no. Nada. Mira, es renta que queremos. Recuerda algo, hay que andar en traje de baño por toda la casa. Es claro. La tendencia. Claro, la única forma. Todo yo me puse por eso porque hacía frío. No, todo el día. Ahora toda la tendencia es traje de baño en la casa, gordo, ¿ok? Prepárate. Yo llevo el mío puesto abajo. Ay, ahorita te lo quitas y monta y empiezas a montar un video de que cocinando, casual, en hilo. Casual, mi amor, como esa es la nueva tendencia. Normal. Gorda, preguntándote, Leslie, ¿qué tipo de vagina tiene Leslie? Compárala con un cantante. Si fuera un cantante, ¿cuál fuera? Maluma. ¿Ah? Como Maluma. Estaba huevoneada, gorda. No es así. No, mentira, marica, mentira. Porque yo me imagino una cuca Maluma es una cuca sexy, ¿sabes? Es una cuca Maluma es una cuca, ¿sabes? Como, es como, tiene su línea, pero tiene un labiecito así, porque Maluma tiene... Sí, este tipo así. Pretty boy. Bien, ajá, así. Porque Maluma es pretty boy. Exacto, entonces, bien. Ajá, como que nada más era...
Aunque yo he pasado vergüenza, porque yo he puesto foto en traje de baño y me dicen, oye, tú sí tienes eso gordo. Y yo tengo que yo tengo que quitar la foto porque me da vergüenza. Yo dije, ¿qué? ¡Gorda! Eso, ¿qué? Hay que cogerle ruedo, como los pantalones cuando le agarran ruedo con una máquina. Hay que, porque hay que buscarse algo, gorda, recógela, porque tú lo que tienes es como si compraste carne y se está descongelando. Oye, pero tú sabes que venden una copita que las mujeres se ponen para que se vea más grande. Mi en amor, los pantalones, oye, ya se pasa. Ahora, ¿cuál crees tú que es la vagina que más le llama la atención a los hombres? Sinceramente, tú que tienes amigos, conversa con tu papá, con... Ah, bueno, tu papá no puede opinar sobre eso. Bueno, mi papá, tú conoces a mi papá no, conmigo de eso no habla. Pero... Tu papá habla de la de tu mamá, cuéntame. No, pero mira, yo creo que honestamente los amigos que yo tengo le entran a todo. So, en verdad, yo no sé. Tú dices que el hombre le entra a todo. A todo. Cualquier vagina que camine, ellos le entran. Y hasta la que no camine, lo que sea. Sea mujer, tienen un hoyo, ellos ahí no van. Leslie, te adoro, mi amor. Igual, te quiero. Salúdame a tu papi, a tu mami, a tu papá, que se está siempre anda por ahí, en los bajos fondos, pero no por el tamaño. Oye, ¿y Beta por qué se esconde? ¿Se esconde? ¿Tu papá está por ahí? Muéstralo. No, Beta. Beta, por... Ah, no, mira, marica, mira. Ay, Dios mío, no, Dios marica, mío. Mira esto, marica, no puede ser. Tú no puedes hacer eso. ¿Qué eres? ¿Eres como qué? Es un constructor. ¿Cuánta carne y yo marica sin freno? Mentira. Si eres un constructor, ¿por qué no me frisas la coca? Dios mío. Porque ya que él construye, que nos haga un frisado de coca. ¿Verdad? Gracias. Marica. Bueno, Marco, te quiero, te quiero. Te que tengas buena noche. Gracias, te adoro. Marica, qué bella, qué buena energía, de verdad. Una energía, una mujer que factura. Bueno, está Beta. Las mujeres ponen carne. Carne porque quieren carne. Estamos haciendo, ay, somos como la, soy la Don Miguelo, pero mujer, pero con este. Porque lo único que tengo es este. Pues si yo me pongo a llamar a los que me sigan a mí, tienen esos cuerpos descompuestos, mami. No, te me vas a ir en live. Ok, ¿quién pone llama? Voy a llamar par más. ¿Quién pone llama? Ok, ¿quién? A ver. Otra cosa, ¿quién pone llama? Llámame, aquí está, ok, no, alguien puso llámame, no sé por qué no la puedo llamar, ajá, vamos a ver, Dios mío, pero se corre, pongan llámame, ay, Dios mío, no puede ser. ¿De pie? ¿Cómo se dice? ¡Ay, ya va! ¿Qué? Ahora en cuatro, eso es un llamamiento. ¡Ay, Dios mío, qué! ¡Ay, marica, no puede ser! Marica, soldado. Ya va, que la luz, ya va, la luz. Marica, es un soldado ahora, marica. No puede ser. Ay, marica. ¡Abajo la bomba! Ay, perdón. Que, ay, un traguito. Mira, marica, esto se va a encender. Solo me alcanzó para el guarito, mamacita. Ay, marica, el ganado es así. Solo le alcanza para esas bebidas baratas, marica, pero ajá. Mira, la que estoy llamando que conteste, se le agra... Mami, pero por Dios, ¿qué pasa dentro de ti? Por Dios, porque ponen llámame y no contestan. Dios mío. ¿Quién más pone llámame? Las que me están diciendo perra no, prostituta. ¿Ok? Vamos a llamar las cosas como son. Es bromeando. A ver. Te estoy llamando, gorda. Ay, marica, es demasiado creyente. ¡Hola! Verga, casi no estaba esperando la llamada. ¡Hola! Cuéntame. Mira, yo ya definí la mía. ¿Cómo es la tuya? Reggaetonera. ¿Cómo es una cuja reggaetonera? ¿Cómo es una vagina? ¿Cómo es eso? Porque ella empezó dura, así como la canción de Daddy Yankee, y luego empezó a seguir tus consejos y se soltó como gavete. Y ahorita ella perrea sola, mi amor, porque es que no hay ni con el pobre, no hay con nadie. Claro, o sea, gorda. Sola. Claro, es que tú, claro, es que antes de soltarse, marica, uno tiene las paredes vaginales duras, ¿te entiendes? Uno las tiene ahí porque no están sueltas, pero después que tú te sueltas, marica, tú me entiendes, esa cuca tienes toda la razón. Pero no, con gorda, ahora placer... no, mira, ahora nos toca, gorda, con esta cuarentena, está todo el día a lo DJ. Claro, yo perreo mezclando todo el día. Porque
No, no hay de otra. Otra. No hay de otra. ¿Qué tipo de vagina crees tú que más le atrapa a un hombre para ti? ¿Cuál? La multifacética, ¿no? Porque los hombres, tú sabes que tienen diferentes gustos, entonces la multifacética se puede lanzar su depilación, sus años 90, puede exacto. tener, hay unas que tienen diseños, entonces esa se vale. adapta a las necesidades. Me encanta, gorda, mataría por depilarme claro. y dejarme el signo Gucci para que porque sepa que son una puta que vale. Recuerda que los sugar son ya de edad, ellos no les gusta a veces depilada, les gusta no, la no. antigua. Al sugar le gusta que uno se deje el monte ahí enfrente de la casa, ¿sabes? Claro, entonces uno hace sacrificio. Man... Ellos son retros, ellos son retros. Acuérdate que las pornos de antes las mujeres venían con sus pelitos y sus cosas. Hola, claro. gracias. Dios te bendiga, mi amor. Te adoro, gracias. Voy a seguir produciendo en la casa. Mi amor, por Dios, no me dejes mal, ¿ok? No me dejes mal, arriba. Toca. Dios mío, seguimos acá. Esto está caliente, señores. A ver. Vamos a ver, estamos hablando hoy qué tipo de vagina tienen ustedes. A ver, ¿quién pone llámame? A ver, ¿quién es la valiente que dice qué tipo de cuca tiene aquí al en vivo? ¿Quién, quién? Vamos a llamar, llamemos también hombres. Llamemos, a ver, pone llámame. Vamos a llamarlo a él, ¿no? Estamos llamándolo. Gordo, contesta. Recuerden que hoy estamos hablando del tipo de vagina, estoy llamando... Para ver qué tipo de... ¡Ey, cómo anda, Hugo! ¡Hola! ¡Todo hola. Fino! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está la que trao! ¡No entiendo! ¡Dios mío, pero qué! ¿Están haciendo el amor? Es que no se ve, gordo, ruédate. Pégate el router de Lorena. ¡Aquí está, manado! ¡Aquí está! ¡Préndele una vela un santo! ¡A San Guaypal algo! ¡No se ven! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no se ve? Se escuchan con ánimo, Dios mío. Marica, la pobreza está atacando, pobrecitos, ¿no? A ver, 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 a ver. Ay, una dice aquí que la tiene como una tortuga ninja. A ver, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser, marica, no puede ser. Marica, no puede ser, marica. Mira, me llegó el vaquerito, marica. Vete, gordo. Ay, marica, una es muy puta. Una podrá calmar lo que sea, marica, pero la cuca de una es puta. Mira, si usted la cuca le vino puta, usted es puta. Marica, si uno intenta cambiar el estilo de vida, si a una le nació la cuca puta, uno es puta. Como una va a morir puta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pongan llámame. Dios mío, pero qué cuesta poner llámame. Ok, vamos a seguir transmitiendo, pero ya esté pasando bien nuestros lives. Recuerden que con la bendecida, como esto de la cuarentena está difícil, no podemos grabar todas las semanas. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tienes ahí? ¡Bájate el perro de la cabeza! ¡Ay, puta! ¿Cómo estás? ¡Ay, aquí en cuarentena, bebé! ¿Pero y por qué tienes el perro montado en la cabeza? ¡Ay, el perro! Así estamos abandonadas de la cuarentena, maldita. Mira. Yo dije, ¡ay, Dios mío! ¡Mira, cuéntame! ¡Dios mío! ¿Qué quieres, bebé? ¡Eres bello! ¡Qué bello! Sí, todo lo tengo bello, bebé. No, no lo dudo. Con ese copete, gordo, eres como un Johnny Bravo solidario, más económico, ¿sabes? Gordo, ¿con quién estás sí. ahí? ¿Quién es ella? Estoy con un culito, papi, con un culito. Pero para ver, enséñala. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí amor. Se va a prender! ¡Gordo, estás a punto de ser crucificada, gorda! ¡Estás a punto de que te den el castigo! ¿Cómo se llama ella? ¡Pónmela ahí, pónmela! ¿Cuál culito? ¡Que soy su vieja, cabrón! ¡Ahora, árale! ¡No! ¡Es mexicana! Sí, es mexicana. Le da miedo decir su nombre. Le llaman Cucalegre. ¡Mi amor! Cuéntanos, ese hombre, aquí entrenó, déjame que ella responda, no, deja la pena, pónmela. No. Conténtela, amor, conténtela. No, gorda, que no. Este hombre da las pelas, este es bueno en la cama o no es bueno en la cama. No lo quiero dejar mal, por favor. Mecha cortina, parranda corta, Houdini. Papi, tú sabes que... Papi, tú sabes que Venezuela mira, manda. Yo te estoy viendo este copete y yo dije, nada, lo jaló. Fue para quitarlo. Mira, gordo, escúchame. Dímelo, papi. ¿Tú consideras, si tuvieses que comparar tu pene con un objeto,
honestamente, con qué, o un cantante, o sea, ¿tu pene qué sería? ¿Un pene qué tipo? Con el control de mi televisor. ¿El pene con el control de televisor? Es chiquitico, pero juguetón. Es chiquitico, es buena respuesta, eres un hombre honesto, es chiquitico, pero lo cambia todo. Gordo, bueno, qué sad, qué sad. Mira, tú estás como la canción de, yo no sé, creo que es de Thalía, no, sí, sigue dándole amor a la mexicana. ¿Tú entendiste? Se les quiere. Ay, no vale. Disfruté con ese hombre, con ese cabello que tiene esa tomusa así, Dios mío, como que le metieron una vaina a Navidad, un tumbarrancho, un fosforito, una vez, ¡boom! Y le explotó. Y quedó así. Ay, señores, la estoy pasando, me estoy dando. A ver. ¿Quién más pone llámame? ¿Quién más? Recuerden que las estoy llamando a preguntarle qué tipo de vagina tienen. Ustedes pongan llámame. Muy importante para mí. A ver. Esta puso llámame, ¿verdad? Tengo un error, ni siquiera tiene foto de perfil, Dios mío. No puede ser, marica, mira, es un gorila, marica. Vamos a ver, es como un gorila de Melody. Mira, las manos hacia arriba, ponla. Ok. Las manos hacia abajo. Se me fue. ¿Y cómo los gorilas? Marica, no puedo. Ay, marica, me tiene mal, me da las pelas, marica, que me deja loca, a veces me da. Pero ya va. Cambio del sugar, marica, los sugar son dos piquitos, una batilla, arremángalo. Tú te le montas el sugar, te le montas y arremángalo, listo, mi amor, recojan el sugar, no duran mucho. Ok, a ver, ¿quién pone llámame? Mira, una me puso llámame y no contestó, ni siquiera tenía foto de perfil. Te voy a decir una cosa, no sé qué pretende tú, ni siquiera tienes una foto de perfil, mi amor. ¿Qué nivel de anonimato es ese? No es, o sea, es como si no existe, te fumaste, te evaporas. Gordo, no me hagas... ¡Hola! Ay, Dios mío, ¿qué pasa ahí? ¡Dios mío! ¡Marco! Respiremos, inhalemos, exhalemos, inhala, mira, gorda, no sé, pero ven acá, parte una información, ya va, miren, hace poco en China se originó un virus que está afectando a la gente en grupo, coronavirus, no pueden estar todos juntos así porque les va a dar una vaina, gorda, pero ya va, Dios mío, que es el... ¿qué tipo de vagina tienes tú? Ya, bello, dime. Ay, no, es que si yo te digo, bello. Ahorita uno en decadencia, mi amor, porque los húmeros están pasando la cuarentena aquí toda triste y desamparada, bello. Al peor día y pide para todas. El mío. ¿Cómo tiene? No, al peor día y pide para todas. Dios, mi vida para todos, amigos. Tu más que porque no nos entiende, me imagino. Amor, la mía es que quiere.
compren esa puta a domicilio. Hay que llevarla a domicilio. Y no me cobres el delivery. Gordo, se les quiere. Me tengo que... Dios mío, pero quisiera hacerle su dieta. Ok, bello. No, yo me quedo en la mente, que me pongo en la mente. Dios mío, necesito ver a este hombre. Sí, 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 dale. No, venga, venga, venga. ¡Mira, mamá! ¡Pero está carísimo! ¡Está carísimo! ¡Gorda! Ay, esta gente se irá a salvar de todo menos de un coronavirus. Dios mío, qué algarabía es esa. ¡Qué loco! ¡Ay, no! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! Llegaron a libertar mis tierras. ¡Me vas a liberar! ¡Ay, comandante! ¡No! Al momento de irnos. Ay, Dios, marica, el comandante, marica. Es como Garfield, pero tiene el gancho aquí. Ay, gorda, las quiero mucho. Espero la hayan pasado bien. Recuerden que un martes es capítulo, otro martes es live. Las quiero mucho, ¿ok? Los voy a dejar guardados para que se lo disfruten. Las adoro.